Muy buenos días, respetables autoridades, distinguidos profesionales, profesores, investigadores, docentes, estudiantes, personal administrativo, todas y todas. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad académica a tan selecto público. Y digo esto retomando las palabras de quienes nos acompañan en Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos en este maravilloso día y gracias a ustedes por aceptar la invitación de acompañarnos. Carlos Castañeda y Bernard citan: un hombre que ha seguido la vereda del saber camina sin apuro, sin vacilación hasta llegar tan lejos que pueda desenredar los secretos de ese saber y del conocimiento mismo. Y cuando se camina en busca de conocimientos, aún no hallándolos en su totalidad, se descubren fragmentos muy importantes que son precisamente lo que hoy, mañana, construyen. Y por ello, regidos por el principio fundamental de ID enseñada a todos, podemos reunirnos esta mañana en el webinar Homenaje Conmemorativo al licenciado Manuel Colón Argueta y sus aportes en la construcción del anillo periférico. Nos acompañan los profesores e investigadores del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, doctora Amanda Morán Mérida, directora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, la licenciada Blanca Ileana Ordóñez Montepeque y el doctor Eduardo Antonio Velázquez Carrera. Este webinar, que propone la oportunidad de discusión y reflexión como el análisis, nace en el seno del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, creado en 1975 por resolución del Consejo Superior Universitario, como una unidad interfacultativa de esta casa de estudios, dedicada a la investigación científica en el campo de los problemas urbanos y regionales, y siempre orientada a promover y divulgar el conocimiento de la realidad nacional en estos aspectos. El desarrollo de una ciudad no se mide por los edificios de 8 pisos, ni por el concreto armado que pueda existir, ni por los monumentos que quieran recordar a determinado alcalde o funcionario. El desarrollo de una ciudad se mide por su capacidad de prestar a su pueblo la satisfacción de sus necesidades de escuelas, transportes, drenajes, agua potable, trabajo, recreación, o sea, la libertad de vivir sanamente en condiciones de igualdad para todos los pobladores, sean capas ricas o las capas más pobres. Manuel Colón Argueta. Y empezamos entonces nuestro programa y para ello a continuación tenemos las palabras de nuestra directora, la doctora Amanda Morán Mérida. Por favor, doctora. Su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan a esta actividad organizada por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales
de la Universidad de San Carlos, en donde le estamos rindiendo un homenaje al legado de Manuel Colón Argueta. Como directora del CEUR, me siento muy honrada de dar esta bienvenida a todos los que nos acompañan en este evento dedicado a esta figura tan emblemática y tan importante para nuestra ciudad. Así también les damos una cordial bienvenida en nombre de nuestro consejo directivo, integrado por el maestro Henry Arriaga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y presidente de nuestro consejo. El decano de la Facultad de Agronomía, el doctor Marvin Salguero, el decano de la Facultad de Ingeniería, José Francisco Gómez, el arquitecto Sergio Francisco Castillo Bonini, decano de la Facultad de Arquitectura, y el licenciado Byron Mejía, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Manuel Colón Argueta, como nos decía anteriormente Claudia, fue un visionario del urbanismo. Su obra y pensamiento han dejado una huella indeleble en la manera que entendemos y abordamos el desarrollo urbano y regional en el CEUR. Su compromiso con la integración de las comunidades en los procesos de planificación y su enfoque pionero del urbanismo son más relevantes hoy que nunca, que tenemos una ciudad con los niveles de crecimiento que tenemos ahora. Manuel Colón Argueta ofreció distintas lecciones y soluciones ante estos problemas. Él tenía una sólida formación científica en distintas áreas del conocimiento, no solo urbano, sino también económico, social y político. Posterior a graduarse de abogado y notario en la Universidad de San Carlos, estudió en la Universidad de Florencia, en Italia, en las áreas de derecho laboral, seguridad social, urbanismo y planificación urbana. Fue uno de los primeros investigadores del CEUR, produciendo distintos estudios que han sido publicados en nuestro centro desde hace muchos años. En el año 1995, por ejemplo, se publicó la primera edición del documento Guatemala, el significado de las jornadas de marzo y abril de 1962, en donde él transcribe la conferencia, donde se transcribe la conferencia que dictó el 21 de marzo de 1979 en la Facultad de Arquitectura, en lo que sería su actividad académica un día antes de ser asesinado. De igual manera, en el año 2006 publicamos su trabajo inédito realizado cuando formó parte del equipo de investigación del CEUR denominado La legislación urbana en Guatemala y su incidencia en la configuración territorial. Aunque él no logró finalizar este estudio por su alevoso asesinato, quedaron sus ideas plasmadas con toda lucidez sobre el contexto político en el que se construyó el marco jurídico urbano de Guatemala, analizándolo desde la época de la Reforma Liberal, cuando se apropiaron de tierras comunales indígenas, las grandes fincas cafetaleras, hasta el régimen jurídico de los años 60 y 70 del siglo XX. En este estudio, Manuel Colón Argueta analizó el impacto del ordenamiento jurídico y su vinculación con los sectores que concentran la tierra, y cómo esto ha configurado la ciudad de Guatemala y su uso del suelo. Manuel Colón fue un visionario en su campo, como ya lo decía, cuya obra y pensamiento han dejado una huella indeleble en la manera que en el CEUR entendemos y abordamos el desarrollo urbano y regional. Su compromiso con la integración de las comunidades en el proceso de planificación y su enfoque pionero en la sostenibilidad son hoy más relevantes que nunca. En un mundo que actualmente enfrenta desafíos urbanos sin precedentes, en donde se incluye el cambio climático hasta una urbanización descontrolada, las enseñanzas de Manuel Colón Argueta ofrecen lecciones y soluciones. También es importante resaltar que Manuel Colón Argueta, como alcalde de la ciudad de Guatemala, dio inicio a una de las iniciativas más serias de planificación urbana para enfrentar las distintas problemáticas de la ciudad,
y ya tomando en cuenta su área metropolitana por medio de la propuesta del esquema director de ordenamiento territorial, el más conocido como EDOM. El EDOM se formuló como el marco de acción para la ejecución de las políticas, de los programas y proyectos para desarrollar la ciudad de Guatemala, proyectadas del periodo de 1972 al año 2000. Propuso este plan de desarrollo metropolitano centrado en la creación de ejes preferenciales de urbanización e industrialización, la creación de nuevos asentamientos urbanos en la periferia con planes de vivienda integral y un plan de transporte y vialidad. El EDOM incluía la propuesta de la construcción de un anillo periférico. De ello, solo se logró materializar la mitad del tramo por falta de apoyo y presupuesto. La idea fundamental partía de considerar que los proyectos y actividades se fuesen desarrollando en las acciones, en las administraciones posteriores. Por ejemplo, continuar el anillo periférico, la introducción de agua, drenajes y colectores, y seguir con el crecimiento ordenado de la ciudad hasta el año 2000, así como continuar la planificación para asegurar una urbe más equitativa y sostenible. Sobre este proyecto de anillo periférico, nos hablará nuestra investigadora, Blanca Ileana Hernández, por lo cual hasta aquí dejo mi disertación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora directora. Y es así como ya lo recalcaba usted y Mario Monteforte Toledo citaba, un extraordinario líder político con un carisma único que fue capaz él solo de hacer un partido serio y grande. Muchísimas gracias, doctora. Y antes de comenzar o continuar con nuestros expositores, quisiera por favor rogarles a los presentes que nos hagan llegar sus comentarios, los cuales haremos llegar después a nuestros invitados. También estaremos incluyendo un formulario, el cual les solicitamos llenar para hacerles llegar vía electrónica su diploma de participación y una publicación del artículo que hoy se presenta en PDF. Y siendo así, no quisiéramos dejar de saludar a todos los presentes, los centros universitarios que nos acompañan, personal administrativo, profesores e investigadores del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Gracias por estar acá. Jorge Fuentes, Leonel Álvarez, Delfina Díaz, Eric Guzmán, a Sonia Pérez, Eduanto, Carlos Estrada, Lina Moreto, Sergio Vélez, Carolina López, Maynor Quesada, Haroldo Cañas, y seguiremos saludando. Muchas gracias por formar parte de esta familia. Y entonces, sin más, empezaremos y escucharemos a continuación a la licenciada Blanca Ileana Ordóñez Montepeque. La licenciada Blanca Ileana Ordóñez es licenciada en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha sido auxiliar de investigación del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, trabajó como investigadora en proyectos de la Dirección General de Investigación, DIGI, en el Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura, y también estuvo como encargada del Centro de Documentación de la Escuela de Historia. Ha sido auxiliar de cátedra en la Escuela de Historia y ha participado en diversos diplomados en las jornadas de rectoría, jornadas académicas que se dieron en distintos años. Dentro de sus publicaciones tenemos la publicación digital del anillo periférico de la ciudad de Guatemala, 1949-1975, y Monopolio en Prostitución, Ciudad de Guatemala, entre otras. Licenciada Ordóñez, por favor, le cedemos el uso de la palabra. Muy buenos días, miembros del Consejo Directivo del CEUR, directora Amanda Morán Mérida, doctor Eduardo Velázquez. Público que nos escucha en este día. Para mí es un gusto estar participando en este webinar conmemorativo a la muerte y asesinato de Manuel Colón Argueta, los 45 años, si no estoy mal. El día de hoy yo voy a hablar sobre la presentación y publicación que se hizo de un extracto de la investigación que yo realicé en 2020, antes del 2020, en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, la cual está pendiente de publicación. Puede ser que en un futuro se realice. Esta presentación está titulada El anillo periférico de la ciudad de Guatemala
de 1949 a 1975. Por favor, ¿podríamos ver la primera diapositiva? Esta es una fotografía del casco de la finca donde actualmente está el centro comercial Perry Roosevelt. Está pasada a formar parte de lo que hoy se conoce como el anillo periférico. La siguiente, por favor. Los antecedentes que tenemos al respecto. Les he de decir que mi estudio parte del siglo XIX. Y es un estudio territorial y está enmarcado dentro de las lotificaciones que se hallaban alrededor del anillo periférico para esa época y se hace un recorrido hasta el año 2020 donde se concluye la investigación. Esto solo, como les dije anteriormente, es un extracto de esa parte, lo que se relaciona con lo que realizó el licenciado Manuel Colón Argueta. En el siglo XX, la ciudad de Guatemala experimentó grandes cambios, como ustedes pueden ver, en su infraestructura, desde finales de los años 40 hasta los años 70. Los alcaldes de turno tuvieron una visión hacia el futuro, creando varias leyes y planes de desarrollo, entre ellos se destacaban la Ley Preliminar de Urbanismo de 1956, contenida en el Decreto 583 de la Constitución de la República de Guatemala, y el Código Municipal, Decreto 1183 de 1956. Son leyes que definen el área de influencia urbana de la ciudad de Guatemala. El reglamento de fraccionamientos para lotificaciones de bienes inmuebles en el municipio y la zona de influencia de la ciudad de Guatemala en 1959. Posteriormente, en 1971, se emite la Ley de Parcelamientos Urbanos y en 1970 el Reglamento de Construcción. De estas leyes, la que persistió hasta 1970 fue la Ley Preliminar de Urbanismo de 1956, antes de que se creara el LEDOM. La importancia de estas leyes y planes radica en que sirvieron como base para la construcción de la infraestructura del país, especialmente en lo que respecta a la viabilidad. Durante este periodo se llevaron a cabo proyectos fundamentales, entre los cuales destacaba el distribuidor vial de los cuatro ejes de la ciudad de Guatemala, conocido como el Trébol. Este fue construido en 1959. En el mandato municipal de Ramiro Ponce Monroy, 1966-1970, se construyeron las principales calzadas, destacando entre ellas la José Mía y Vidaurri, la Roosevelt, San Juan y Aguilar Batres. Además, durante esta alcaldía se iniciaron esfuerzos para conectar el Atlántico con el Pacífico. La primera vía construida en este propósito fue la que se extiende desde la colonia Brand en la zona 3 hasta la calle Martín, conocido hoy como el tramo Brand Martín del anillo periférico. La siguiente, por favor. El gobierno municipal de Manuel Colón Argueta. Este fue de 1970 a 1974. Durante este gobierno se crea el esquema director de ordenamiento metropolitano, EDOM. Este esquema incluye obras de envergadura como la planificación de la ciudad de 1970-2000, el desarrollo de la estructura regional, los recursos naturales, la población, la estructura social, el uso del suelo, etc. Sin embargo, su principal enfoque fue la planificación y ejecución del anillo periférico. Aunque el esquema no fue aprobado ni publicado por el gobierno, estuvo vigente durante los periodos municipales de Manuel Colón Argueta, 1970-74, Leonel Ponciano León, 1974-78, Federico Abundio Maldonado Gularte, 1978-1982, concluyendo con el periodo municipal de José Ángel Lee Duarte, 1980-1985. Alcaldes, lo interesante de su presentación a finales de su periodo era que no se presentaba como una memoria municipal su trayectoria, sino que un informe al pueblo, y eso es lo que
nos da una pauta para saber que ellos estuvieron fundamentándose con el EDOM para sus proyectos. A partir de la creación del EDOM, en septiembre de 1971, el alcalde capitalino Manuel Colón Argueta inauguró el tramo Fran Martín, el cual había sido iniciado en noviembre de 1970 bajo el mandato de Ramiro Ponce Monroy. La moderna vía para esa época iniciaba en la Séptima Avenida y Calle Martí, Colonia Lodebrán, Zona 3, y concluía en la Avenida Elena. Estos proyectos tenían como fin liberar el centro de la ciudad de congestionamiento, que no es de ahorita que se está dando, sino desde esa época, causado por el transporte pesado y los vehículos particulares. El impulso del comercio por la conexión de carreteras y todo lo relacionado con el desarrollo económico. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos las primeras ampliaciones de las vías antes de la construcción del anillo periférico. Como les había dicho anteriormente, el tramo Gran Martín y la avenida Simeón Cañas, con un costo de 100.000 quetzales, y el tramo Gran Martín, que eran 26 metros cuadrados, con un costo de 360.000 quetzales. Y posteriormente la calzada José Mí Badaure, que va de 1971 al 72, está ya realizada por Manuel Colón Argueta, con un costo de 400.000 quetzales. En lo que respecta al anillo periférico, fue una obra cuya construcción se planificó desde los años 40. El trazo inicial diseñado por Raúl Aguilar Batres iba desde el Boulevard Universidad, lo que se conoce hoy. El Boulevard Universidad comprendía de la Universidad de San Carlos hasta más o menos Canal 3 actualmente. Tenía una extensión de 9.5 kilómetros. El primer diseño fue por Raúl Aguilar Batres y con una extensión de 9.5 kilómetros. El diseño posterior fue el de Ricardo Barrios Peña, mantenía la misma longitud, pero incluía la construcción de un puente de hierro en la Barranca del Incienso. El de Aguilar Batres no se contemplaba la construcción del puente, porque el tramo que se dejó estaba solo hasta la orilla del puente, de la Colonia Betania, colindando con el puente, lo que hoy se conoce como Puente del Incienso. El tramo abarcaba Ciudad Universitaria, la carretera de Amatitlán, TA9 Sur, hoy, la Panamericana hacia el norte, cortando la carretera San Juan Zacatepeques, se prolongaba a través de las Colonia Centroamérica, Jardines de Tikal, Caminal Fuyú y Ciudad de Plata, para finalmente atravesar los terrenos que actualmente ocupan la Colonia Bram. La siguiente, por favor. Los primeros datos que se tienen sobre el anillo periférico datan de la administración municipal de Martín Prado Vélez, 1949-1951, que es cuando surge la idea de realizar la vía de interconexión. Esta vía no era conocida como anillo periférico, se conocía como vía de interconexión, vía interzonal, y tuvo varios nombres hasta concluir con el anillo periférico, que en realidad su nombre es Boulevard Adolfo Mijango López, una vía. Posteriormente, cuando se creó la zonificación de la ciudad en los años 50 del siglo XX, se le cambia el nombre a vía interzonal. Esta vía es lo que se conoce actualmente como anillo periférico. En el plan regulador del periodo municipal 55-58, se dejan establecidas áreas de reserva para construcción de importantes vías urbanas. Este es el caso del alineamiento establecido para la construcción de la vía interzonal y el puente El Incienso, obra que posteriormente constituiría parte del anillo periférico. La ciudad de Guatemala ya enfrentaba problemas de circulación a mediados del siglo XX. La parte central de la ciudad no podía con la carga vehicular porque las calles eran estrechas y congestionadas. Los gobiernos municipales ya tenían problemas viales. El transporte pesado representaba una de las mayores dificultades.
durante la alcaldía de Ramiro Ponce Monroy, 1966-1977, se empezaron a buscar soluciones para conectar el Atlántico con el Pacífico. La primera vía construida con este fin fue la que va desde la colonia Brand en la zona 3 hasta la calle Martín. Hablar del anillo periférico es hablar del legado de Manuel Colón Argueta. Aunque esta vía de interconexión no fue idea original de su administración, sí fue el principal impulsor de la misma. Esta obra, concebida en su momento para resolver las diversas dificultades que enfrentaba la ciudad de Guatemala, que ya estaban causando complicaciones en términos de tráfico, desplazamientos, recorridos y tiempos. La siguiente, por favor. Este es el trazo que aparece en el león de lo que es la primera fase del anillo periférico. La siguiente, por favor. Cuando se planteó la construcción en 1972 del anillo periférico, se tenía contemplado que fuera realizada en cuatro fases, las cuales serían ejecutadas en diferentes años según el crecimiento que se observaba en la ciudad. Dichas fases iban interconectadas a las 28 zonas de la ciudad, por eso el anillo periférico también se le denomina vía interzonal. El costo total de la obra era de alrededor de 23 mil millones de quetzales. Les he de decir que no es tan simple como se dice, que Manuel Colón ya construyó el anillo y todo. Él tuvo que hacer muchos procesos para poder llegar a concretar esta obra. Una de esas fue buscar financiamiento, la otra que se crearan los decretos de expropiación de las viviendas que existían alrededor del anillo, a pesar de que este ya había sido dejada la vía en el tiempo de Raúl Aguilar Batres. Y el otro problema era que el anillo no se podía construir la vía sin que existiera un puente para conectar con el centro de la ciudad. Este proceso él lo tuvo que realizar hablando con el coronel Arana para que él financiara esta obra. Por eso les digo que fue un proceso largo y difícil para el licenciado Manuel Colón Argueta. En la siguiente fase, por favor. Este es el diseño original que aparece en el edón del anillo periférico. Esto yo lo reconstruí en base a datos que encontré y con ayuda del ingeniero Byron González, que también es trabajador del centro, realizamos este plano. El diseño original, como les dije anteriormente, constaba de 25 kilómetros, de los cuales solo se construyeron 11 kilómetros. Y en diferentes fases, la fase 1, que era en el año 1971, la fase 2, 1980, fase 3, 1990, para finalizar el proyecto en el año 2000. Se suponía que en el año 2000 el tramo de lo que hoy es el Boulevard Adolfo Mijangos López estaría concluido en su totalidad y representaría un anillo, bueno, algo no tan circular, pero esa era la idea. Pero de ese tramo solo se construyeron los 11 kilómetros que conocemos actualmente. La siguiente, por favor. Oficialmente, el anillo periférico inició su construcción el 31 de julio de 1973, en el tramo que comprende la calzada Aguilar Batres a la entrada de la colonia Granay y Thompson, zona 11. Los fondos necesarios para cubrir los costos y explotaciones de los cuatro frentes de trabajo se obtuvieron de fondos municipales y un préstamo otorgado a la Municipalidad Capitalina por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El costo de esta obra fue de 7 millones, de los cuales 5 millones fueron para la construcción de la vía y 2 millones para expropiación. La construcción del anillo periférico se adjudicó por licitación pública a cuatro empresas nacionales que construyeron
los siguientes segmentos y puentes del anillo periférico. El anillo no se hizo por una sola compañía, fue en tramos y estos tramos estaban divididos en tramo el 1 y 2 y sus incisos B, C y D en algunos. Y esto también incluían los diferentes puentes que ahora conocemos, como es el puente que está ubicado en la colonia Lodebrand, el puente de Betania, el puente, el de Vialina no estaba dentro del trazo original, estaba el puente de la Roosevelt, el puente de Novicentro y el que se encuentra en la entrada a la universidad, esos fueron posteriores, no estaban contemplados dentro del trazo original del anillo periférico. La siguiente, por favor. Aquí vemos el área de construcción. Para esto, Manuel Colón Argueta dividió la construcción en diferentes tramos y los tramos iban el primero de la colonia Brand al puente del Incienso y eran 800 metros con un costo de 924.500 quetzales. El tramo siguiente, que es el 1B2, que abarcaba del puente del Incienso hasta la colonia Villalinda, con una extensión de 2.500 metros, con un costo de 1.467.000 quetzales. El tramo 1C entre Villalinda y Canal 3, 1.660 metros de extensión y un coste de 1.224.000 quetzales. El tramo 2, comprendido de Canal 3 a la Ciudad Universitaria, con una extensión de 4.300 metros de largo y un costo de 1.464.000 quetzales. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los tramos establecidos para la construcción del anillo periférico, también se incluían 7 puentes y pasos a desnivel distribuidos a lo largo de los 11 kilómetros que constituye la primera fase del anillo. Estos puentes se ubican en los siguientes puntos. Puente del Incienso, como les dije anteriormente, con un costo de 4.500.000. Este fue realizado por el gobierno central. No entra dentro del trazo original del anillo periférico, pero sí es complementario de este. El puente Calzada Aguilar Batres, con un costo de 130.000 quetzales y fue financiado por BCIE. El puente Calzada Roosevelt, con un costo de 150.000 quetzales, financiado también por BCIE. Puente Calzada San Juan, con un costo de 130.000 quetzales y financiado por BCIE. Y la salida del puente del Incienso es la conexión que vemos de Lodebrand hacia el puente, la que estamos hablando en este momento, con un costo de 27.000 quetzales, también financiado por el BCIE. Y el puente de acceso a la subida de Lodebrand, con un costo de 80.000 quetzales y también financiado por el BCIE. Los trabajos de la fase 1 fueron llevados a cabo por compañías nacionales y consistieron en la construcción de 11 kilómetros, con un costo de 5.500.000 para la construcción y supervisión, además de 2 millones destinados a expropiaciones. Para completar el anillo periférico, se realizaron obras adicionales que incluyeron la remodelación completa del sistema de la red de drenaje y agua, así como la extracción de tierras. La siguiente diapositiva, por favor. Este es un esquema que yo realicé en base a los datos que les leí posteriormente. Aquí vemos los diferentes tramos en que se construyó el anillo y pan. Lo interesante de esto que está tomando en cuenta el tramo que hoy conocemos como Lodebrand Martí, que en sus inicios conectaba todo lo que es la colonia Lodebrand y
pasaba por la avenida Elena, con el cruce donde está el asilo de ancianos, creo que se llama Calzada Mariscal, si no estoy mal, y topaba en un mercadito que hay en la zona 8 para salir a la Bolívar. Ese fue el trazo que sirvió en un inicio en el periodo de Ramiro Ponce Monroy para el traslado de los vehículos pesados en la ciudad de Guatemala. El problema de este trazo es que el pavimento que se le puso era demasiado delgado y rápidamente sufrió deterioro. Aparte de que las calles eran muy estrechas y el transporte pesado era de difícil tránsito por esa vía. De allí aparece el tramo Lodebrán Martí con color celeste, el que va del Puente del Incienso a la Betania, el de la Roosevelt, y para finalizar en lo que sería la calzada a... Perdón, la entrada a la Universidad de San Carlos. No sé si les dije, pero en un inicio se pensaba que el anillo periférico había iniciado en lo que es la colonia Brand, pero realmente el trazo que conocemos nosotros ahorita dio su primer inicio, o sea, desde su inicio, fue en la entrada a la Universidad de San Carlos, y de ahí se fueron realizando los tramos al unísono, porque fueron cuatro compañías las que trabajaron en estas, y por eso fueron entregadas casi instantáneamente, al mismo tiempo los tres. La siguiente diapositiva, por favor. Aparte de la construcción del anillo periférico, los logros del licenciado Manuel Colón Arreta en el área del anillo fueron la conexión de la carretera Ciudad Nuevo Norte y Ciudad Nuevo Sur mediante el anillo periférico, con un costo de la obra que les decía anteriormente de 7 millones. Se llevó a cabo la remodelación completa del sistema de la red de drenajes y de agua. Se establecieron centros sociales que agrupaban dispensarios, escuelas y salas comunales. Se construyeron centros de salud en las colonias y asentamientos ubicados en las fincas del Estado, dotándolos de alumbrado público y agua. Estos beneficios fueron realizados mediante la alcaldía auxiliar con el apoyo de la sección socioeconómica. El anillo periférico, digamos, en el tiempo de Manuel Colón y Leonel Ponciano Lón, no les dije anteriormente que esta obra no logró concluirse en el periodo de Manuel Colón Argueta, sino que fue concluida en el tiempo de Ponciano León, que fue uno de los que siguió la obra que había quedado pendiente. En ese periodo que iba del 74 al 78, se realizaron estudios para completar la siguiente fase del anillo periférico, que estaba contemplada realizarse de la salida de la Universidad de San Carlos, pasando por lo que hoy se conoce como Colonia 3 de Julio, Lomas de Pamplona, saliendo al estadio, la área de los toros, ahorita no se me viene el nombre, pasaba también por el zoológico y el acueducto de Pinula. El problema de este trazo en esa época fue de que, no se logró expropiar ciertos tramos, principalmente aquí en el lado de la Universidad de San Carlos. Sí se hicieron algunos cambios porque se trasladó el Adolfo B. Hall, se trasladó la Dirección General de Caminos, y se dejó libre un barranco que existía donde hoy hay un asilo o un orfanato, creo, de niños, ahí en la zona 13. Y por ese lado era donde se iba a tirar un puente para poder conectar la zona 13 con la parte del zoológico. Y posteriormente se iba a tirar ya sea por el lado de Oakland o por el lado de la Reforma, para llegar al punto de
la colonia El Maestro, donde se iba a conectar hacia el, creo que es Oriente, con el puente Belice para concluir en la calzada José Mía y Bedaure. Este era el tramo original que se había contemplado para la segunda fase, el cual en los periodos de Leonel Ponciano León y Abundio Maldonado, José Ángel Lee, trataron de completarlo, pero por algún motivo no fue posible, a pesar de que en tiempo de José Ángel Lee se emitieron los decretos de expropiación y se dio un préstamo por parte del BCIE para completar la obra. Esta no se llegó a realizar y los fondos que se dieron para en esa ocasión se invirtieron en las remodelaciones que hoy conocemos en el anillo periférico. Sería lo que podría decirles al respecto. Mi estudio es mucho más abarcativo porque yo miro un poco de historia territorial, pero este día yo me concreté a resumir la parte que corresponde a Manuel Colón Argueta. Sería todo por el día de hoy y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Ordóñez, por llevarnos por este recorrido tan enriquecedor. Creo que lo que pone sobre la mesa es esa capacidad de licenciado Manuel Colón Argueta de anticiparse, de gestionar, y que también lo que nos lleva a la importancia de estar unidos, y lo digo así porque enviamos un fraternal saludo a la familia licenciado Manuel Colón Argueta, a Italia. Asimismo, también queremos agradecer a nuestros hermanos landivarianos, representados aquí por Cristian Guerra. Queremos también enviarle un fraternal saludo porque en ese desarrollo, en esa capacidad de gestionar y de acompañar también a la DDO por el aniversario que celebran, a MUSAC. Muchísimas gracias a cada uno de los presentes. Después de esta exposición tan enriquecedora, no queremos dejar de saludar también al maestro Danilo Dardón, a Sonia Alfaro, Jerónimo Turcios, Medina Barrientos, Edwin Rivera, Gaby Quiñones, Tania Gudiel, José Orozco, Tomás Mexicanos, Amariles Varías, Estuardo Calderón, Leticia González, Pablo Roldán, Alma Méndez, César Hernández, Bea Bea, Marlon Flores, Maynor Gatica. Muchas gracias y quiero ser la voz de los presentes cuando dicen licenciado Manuel Colón Argueta presente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Están preguntándonos si se enviará la versión digital de lo presentado y queremos anunciarles que en la ronda de preguntas se subirá el formulario para que ustedes tengan el favor de llenarlo y así se enviará el PDF del artículo presentado por la licenciada Blanca Eliana Ordóñez y su diploma de participación. Muchas gracias a Pablo Tello, el mejor alcalde que ha tenido la Municipalidad de Guatemala, nos dicen. Y recalcan esa capacidad de liderazgo, de la importancia de los líderes verdaderos. Así entonces continuamos con nuestro programa y a continuación tenemos en plataforma al doctor Eduardo Antonio Velázquez Carrera, licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en Ciencias en Teoría Económica y la especialidad de Economía Urbana y Regional por la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil. Es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala ante la Comisión Multisectorial del Transporte Urbano en la Ciudad de Guatemala en los periodos 1993, 94, 2000 y 2001. Presidente de la misma en el 93 y en el 2000, director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales en el periodo 1994, 1998, 2007 y 2009. Actualmente profesor investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, a quien quiero dejar el uso de la palabra. Doctor, por favor. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar en homenaje al gran profesional guatemalteco, exalcalde de la Ciudad de Guatemala, un investigador importantísimo en el tema urbano en nuestro país. Y como ustedes ya escucharon también, Meme fue uno de los fundadores del CEUR. En esta oportunidad me voy a
delimitar en el comentario del artículo El Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala 1949-1975 de la licenciada en Historia Blanca Ileana Ordóñez Montepeque. Voy a pedirle a Nelson, por favor, coloque la desde el principio, por favor, la presentación que hice para esta actividad. Desde el inicio, Nelson, por favor. La siguiente. La siguiente. Bueno, por ser habitante de la zona 7 en la colonia Toledo, que está exactamente enfrente de la colonia Utatlán 1, la cual ustedes están viendo en pantalla. Esto en los años 70. Yo quisiera mostrarles que aquí, este era el casco de la finca, ¿verdad? Las Margaritas, y es precisamente aquí, con la prolongación, cruzando la Roosevelt hacia el Canal 3 que se encuentra acá, es que se construyó el anillo periférico. Aquí está precisamente el puente de la Roosevelt y periférico, para que ustedes tengan una idea. Sigamos la presentación, por favor. Bueno, el artículo de Blanquiliana sobre el anillo periférico tiene 10 partes. Los antecedentes, la planificación y construcción del anillo periférico, la legislación urbana existente en los 40s y 50s, el EDOM, las expropiaciones que hubo necesidad de hacer, la génesis del anillo periférico, siguiente, los conflictos generados, ¿verdad?, por la construcción del anillo periférico, las fases de construcción del mismo, las conclusiones a las que la autora llega y las referencias bibliográficas y hemerográficas que utiliza. Sigamos. Bueno, creo que hay que comenzar con la definición de cierta terminología científica y oficial. Se tiene por conocido el término anillo como sinónimo de círculo. Periférico hace referencia a sitios o lugares de la periferia de los terrenos o del territorio fuera de la ciudad o de sus alrededores. Podríamos hablar de municipios conurbados. Los hablantes ingleses, por ejemplo, hablan del término de hinterland, de una ciudad matriz, conocida como Core City. En suma, un anillo periférico que envuelve a la ciudad en un primer círculo que facilita la movilidad urbana a sus habitantes. Hay ciudades en América Latina que ya tienen varios anillos o círculos como una forma que se enseña en la economía regional, y muchos investigadores en esa área que han ido poco a poco sugiriendo que para que haya mejor movilidad entre los habitantes de una ciudad en permanente crecimiento es ir construyendo anillos concéntricos, ¿verdad? Cada vez más alejados del centro para poder facilitar la movilidad urbana de los habitantes de esas urbes. En general estamos hablando ya de metrópolis. Siguiente. Vamos a hablar de los usos populares y comunes en relación al anillo periférico. Los ciudadanos de la capital de Guatemala usamos popularmente el término anillo periférico. A una parte del arco de ese círculo que fue planificado inicialmente, que solo tiene 11 kilómetros de longitud y que se construyó durante la gestión municipal del exalcalde del municipio de Guatemala, el licenciado Manuel Alberto Coloma Argueta. Oficialmente a ese arco se le denominó durante la propia gestión de Meme Colón como Boulevard Universitario Dr. Adolfo Mijangos López, en memoria del diputado que fuera asesinado en tiempo del general Arana. Sigamos.
La siguiente, para los muy jóvenes que nos están escuchando, fíjense que aquí es la parte del periférico que pasaba por Miraflores, solo para que vean ustedes la cantidad de tierras baldías que en su momento existían, no solamente como parte de la finca de Miraflores, sino también de las majadas. La siguiente, por favor. El segundo tema es la planificación y construcción del anillo periférico. En el artículo de Amanda se hace la cita siguiente, que es muy importante. Hacia 1925 ya existían la mayoría de caminos o vías de comunicación entre los municipios aledaños a la ciudad de Guatemala. Pero es precisamente durante los años de la Revolución de Octubre, entre 1944 y 54, que se estaban realizando cambios en el diseño de calles y avenidas con los nuevos proyectos a nivel urbano que se proponían por parte del Estado y la Municipalidad Capitalina. Sigamos. Un elemento, la siguiente, por favor, Nelson. Un elemento que es importantísimo es que se están hablando de nuevas carreteras. Recordemos que desde la dictadura de Ubico y por el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y el ingreso a la misma de los Estados Unidos de América en diciembre de 1941, se planifica, especialmente a partir de 1938, a nivel continental americano, la construcción de la carretera panamericana o interamericana, como también es conocida. Dicha carretera, en el caso de Guatemala, tendrá dos ramales de ingreso al país. Uno, digamos, por la Mesía, es decir, por la parte del altiplano, y la otra por la parte del Pacífico, con la ciudad de Tapachula, en el caso de México, pero que corre en el territorio guatemalteco en el área costera del Pacífico. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces que esas nuevas carreteras se van convirtiendo ya en tiempos de Ubico, en lo que inicialmente se conocía como carretera Roosevelt y antiguo camino a San Juan Zacatepeques, que ya en los años de el muy buen alcalde que fue Ramiro Ponce Monroy, se dedica a ampliar los antiguos caminos, las antiguas carreteras, y se empiezan a denominar como calzadas. Aquí estamos viendo la calzada Roosevelt, la mano izquierda, y que sería esta, ¿verdad? Y la San Juan, que ya convertí en calzada, que conducía, pues, como ustedes saben, al municipio de San Pedro y San Juan Zacatepeques. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver cómo algunas avenidas, como la Bolívar, la San Juan, la Avenida Petapa y el Boulevard Liberación, todas confluyen y parten del trébol. Así, las principales vías de la ciudad eran la Roosevelt y la San Juan hacia el occidente, hacia el sur, la avenida de Amatitlán, como era entonces conocida, hoy Aguilar Batres, y la avenida de Petapa hacia el sur y el Boulevard Liberación hacia el oriente. La avenida Bolívar era el ingreso hacia la ciudad de todos estos puntos cardinales hacia el norte de la ciudad. Por ello se hizo necesaria la construcción del trébol diseñado por el arquitecto Roberto Aycinena hacia 1958 y 59, trabajo que realizó bajo la dirección del ingeniero Aguilar Batres. Sigamos, por favor. Vamos a ver aquí ya la calzada Roosevelt y la San Juan desde otra perspectiva. Ustedes pueden ver que esta ya es una foto más o menos de los años 70. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a ver en la siguiente cómo todavía los alrededores de la colonia Carabanchel y Miraflores todavía era bastante campestre,
ya inaugurada la San Juan. Pueden ver ustedes, todavía tienen una vaca pastando en el arriate central. Sigamos. También vamos a hablar del Edom, recordando que para el año de 1970, ese es un antecedente muy interesante. El ferrocarril, entonces, en manos de la International Railways of Central America, la IRCA, estaba en sus días finales, y el gobierno del general Carlos Arana Osorio se lo compró a dicha empresa. El ferrocarril era prácticamente una chatarra. Lo valioso era el tendido de la línea férrea. En términos prácticos, el comercio internacional de Guatemala requería un nuevo ferrocarril o un transporte terrestre alternativo. Sigamos, por favor. Ahí vamos a ver entonces la parte ya del periférico sobre cercano a la colonia Lodebrán. Ese es precisamente el puente que fue dañado por el tráiler recientemente. Sigamos, por favor. Algo que está y no fue tocado, digamos, en la exposición de Blanca Iliana, es el tema de las expropiaciones. El país ha carecido en realidad de leyes apropiadas para realizar las expropiaciones en beneficio público y que debe naturalmente prevalecer para la construcción de la infraestructura. La autora nos dice que las leyes de expropiación en el país son todavía muy antiguas. La de 1948 todavía está vigente. Las expropiaciones de entonces se basaron en el artículo 71 de la Constitución de 1965. Los terrenos expropiados fueron 154 para poder construir el puente del Incienso y la fase 1 del anillo periférico. Los terrenos afectados por las expropiaciones fueron mayoritariamente realizadas en las cercanías del puente del Incienso y en algunos terrenos del Estado y también de particulares. Siguiente, por favor. En la próxima fotografía vamos a ver cómo se podía subir de la calzada San Juan en una de las orejas hacia el periférico. Esto es precisamente una fotografía tomada más o menos de donde ahora existe el Perry Roosevelt. Sigamos, por favor. Un elemento que es muy importante es que el alcalde Ponce Monroy y el alcalde Coloma Argueta tuvieron muy buena relación, precisamente porque alguna de la obra de Ponce Monroy no se terminó durante su gestión y sí se terminó y se completó durante la gestión de Coloma Argueta. Ambos fueron excelentes alcaldes de la ciudad, no solamente preocupados por lo que se veía, la parte superficial de la ciudad, sino también porque ellos estuvieron muy preocupados con la construcción de drenajes, de colectores, de grandes colectores en la ciudad para poder desechar las aguas negras de la ciudad. Y como todos sabemos, pues eso tiene un efecto inmediato en la salud pública. Entonces decía que la calle Martí fue rediseñada y su prolongación, la calzada Villa Udaurre, durante la gestión de Ramiro Ponce Monroy. Él la inició, pero fue durante la gestión municipal de Manuel Colón Argueta que se hicieron algunas modificaciones, como la remodelación y complementación de la red de agua y la red de drenajes, y la ampliación de 28 mil metros cuadrados de pavimento. Sin duda, estos dos exalcaldes pensaban en el beneficio de la población y no en el enriquecimiento propio. Siguiente, por favor. Para las nuevas generaciones que no conocieron al difunto exalcalde de la ciudad, esta es una foto de la toma de posesión del licenciado Ramiro Ponce Monroy. La siguiente, por favor, vamos a ver a dos de los grandes guatemaltecos que fueron asesinados, el alcalde Manuel Coloma Argueta y Monseñor Gerardi. Pasemos entonces a considerar la siguiente, que es el costo de la obra. Se comenzó a construir la fase 1
que es lo único que se construyó de el planificado anillo periférico el 31 de julio de 1973. Ese arco que hemos mencionado se concluyó durante la gestión del exalcalde Leonel Ponciano León. La construcción de la primera fase, ya como nos explicó detalladamente Blanquiliana, tuvo 4 tramos que fueron licitadas públicamente y realizadas por empresas guatemaltecas. Aquí hay un cambio precisamente irremarcable, que estos alcaldes sí hacían públicamente las licitaciones para que hubiese competencia entre las empresas que querían construir. Finalmente fueron construidos 11 kilómetros con un costo de 5,5 millones de quetzales, incluida la construcción y la supervisión. El costo de las expropiaciones fue de 2 millones de quetzales, de tal manera que al final fueron 7.5 millones de quetzales lo que costó el arco de esa primera fase del anillo periférico. Sabemos, por lo que ya Blanquiliana nos ha explicado, que el anillo periférico planificado ya no fue construido y que todo, pues, en su momento se hablaba de 23 mil millones de quetzales y 5 kilómetros y 25 kilómetros de longitud. Veamos la siguiente. Vamos a ver el puente sobre la avenida, perdón, sobre la calzada Aguilar Batres, la antigua carretera a Matitlán, como se le conocía. Este es precisamente el cruce en el que muchos de los habitantes de la zona sur de la ciudad toman hacia Ciudad Universitaria. Esa es la esquina precisamente donde está Pollo Brujo en la actualidad. Sigamos, por favor. Ya terminando, muy interesante también fueron los conflictos generados por el anillo periférico. Hubo críticas en su momento. Se afirmaba que no se contaba con señalización apropiada, que no existían retornos a distancia prudente, que el ingreso a las colonias aledañas quedó en mal estado, haciendo difícil el ingreso del transporte urbano, que los arriates no contaban con mallas para evitar que los peatones se atravesaran en cualquier lado, que no existían pasarelas. En la planificación se afirmaba no se contempló la movilización peatonal asentada en el sector. Los vecinos que fuimos afectados por una contribución de mejoras exigían el pago de derecho de vía por los usuarios del anillo periférico. Sigamos. Ahora vamos a pasar a comentar que Blanquiliana, en ese trabajo que nos presenta en su artículo, utilizó varias referencias bibliográficas como tesis, monografías, memorias de labores y artículos periodísticos. Hizo una buena revisión hemerográfica realizada en los periódicos matutinos y vespertinos de la época. Está en edición final un libro mucho más completo que este inicial y básico artículo. En su momento, pues la dirección del SEUR habrá de decidir la publicación de ese libro, que yo ya tuve la suerte de leer completo y me parece una gran contribución del SEUR al conocimiento de la historia de la ciudad, especialmente de la red vial. Esperemos que en pronto podamos contar ya con el libro impreso o bien por medio de los e-books que ya el SEUR también ha comenzado a realizar. Les agradezco a todos los escuchas su atención y no quisiera terminar sin recordar lo que nos decía la licenciada Claudia Portillo. ¡Viva Manuel Colom Argueta, fundador del SEUR y líder revolucionario del pueblo guatemalteco! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por sus aportes, por sus comentarios. Justo en el tiempo en que se están realizando las exposiciones de ustedes, también cabe resaltar que hay una interacción. Creo que eso es el objetivo, uno de los objetivos
de este webinar y se está llevando a cabo. Me atrevo a decirlo porque también las personas que nos acompañan están interactuando y creo que eso es a lo que nos ha llevado este homenaje, a decir también nosotros estamos presentes. Y para ello, pues, quiero agradecer a nuestros seguidores por sus comentarios, los cuales para nuestros expositores podemos resumir en felicitaciones y reconocimientos a un gran trabajo a los profesores del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Y quisiera pues darle lectura a lo que nos comenta Dina Morente. Gracias por compartir este hermoso fragmento de nuestra historia, que le ha encantado. Asimismo, José Gatica, excelentes ponencias, muy buenas investigaciones. Y él mismo nos vuelve a decir lo que usted mencionaba, doctor, Meme Colón vive. Leticia González, alcalde como don Manuel Colón Argueta, ya no lo volveremos a tener. Viva Manuel Colón Argueta. Felicitaciones a la licenciada Ordóñez Montepeque, gracias al maestro Oscar Hausler por acompañarnos, a Zoila Cho. Qué importante fue tener esta perspectiva para la ciudad de Guatemala. Pero sí sería bueno plantear también otro anillo más grande para irlo integrando a los demás municipios, tal vez los distinguidos profesores que pueden ya subir a plataforma, pueden ir formulando y pues darnos en algún momento respuesta a estos comentarios. Repito, Zoila Cho nos dice, qué importante fue tener esta perspectiva para la ciudad de Guatemala, pero sí sería bueno plantear otro anillo más grande para ir integrando a los demás municipios. Y los demás presentes pues comentan que sí, realmente se necesita. No sé si los distinguidos profesores quieren empezar a responder a este comentario. Licenciada Ordóñez. Ajá. De hecho, dentro de los planes de Manuel Colón Argueta, se hablaba de un anillo más grande, o sea, un anillo que uniría a los diferentes municipios del departamento de Guatemala, que fue otra de las obras que no se llegó a completar. Muchísimas gracias, licenciada. Doctor. Ya lo había mencionado Blanquiliana. Manuel Colón Argueta tuvo una formación privilegiada. Estudió maestrías en Italia que le permitieron primero tener una visión urbanística, tener el conocimiento de la legislación urbana, tener una visión precisamente de una de las ciudades europeas más hermosas del pasado, como es Florencia, Italia. De tal manera que él, todas estas teorías latinoamericanas modernas, de origen europeo también, en las que se hablaba de la ciudad madre o matriz con círculos concéntricos cada vez más amplios para poder facilitar la movilidad de los habitantes de una ciudad en permanente crecimiento, era, digamos, uno de los principios básicos para quien ha estudiado economía urbana y economía regional. Lo que sucede es que en el país ha habido un atraso en ese tipo de temas. Y precisamente por eso, por ejemplo, cuando uno ve la ciudad de Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo ya tiene 2 o 3 anillos, ¿verdad? Precisamente para albergar una población que tiene, por ejemplo, 25 millones de habitantes, ¿verdad? Lo que es realmente una megalópolis. Entonces, el caso de Guatemala, la visión que tenía Manuel Colón Argueta con su equipo de trabajo en realidad era de avanzada, era visionaria en ese tema. Yo les preguntaría a quienes nos están siguiendo el programa, ¿qué sería la ciudad de Guatemala, que ya es un caos, si no existiera el anillo periférico, por ejemplo? Que al final resultó vinculando el puerto del Pacífico con el puerto del Atlántico, ante la carencia, como decía yo en mi exposición, de la vía férrea, ¿verdad?, de los ferrocarriles. Entendemos que la nueva administración gubernamental y municipal están ahora empeñados en ver cómo se resucita un sistema de transporte público eficiente para la ciudad a través de un metro y también a través de
la reanudación de los servicios ferrocarrileros en el país. Iban a aliviar naturalmente el caos de congestionamiento que vivimos a diario. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a ambos. Nos preguntan, ¿qué países o ciudades, si ustedes tienen conocimiento en América Latina, tienen anillos hechos en el siglo pasado y actual? ¿Tiene México? Ustedes bueno, ya contesté dicen. Yo, Sao Paulo es un ejemplo, digamos, muy evidente, ¿verdad? La Ciudad de México también, ¿verdad? A pesar de que también es otra urbe, una megalópolis, la Ciudad de México, ¿verdad? Debe estar en torno a unos 28 millones de habitantes. Y nuestra directora, que estuvo en la Universidad del Estado de México, nos comentaba precisamente cuando fue a una actividad académica a esa Universidad del Estado de México, que ella nos decía que era pues la red vial existente en la Ciudad de México también reflejaba esos anillos de los cuales estamos hablando. Es decir, gracias, dos doctor. De las grandes urbes latinoamericanas, México, como ustedes saben, ya no se dice México Distrito Federal, sino ahora la Gran Ciudad de México, ¿verdad? Y en el caso de Sao Paulo, pues el área metropolitana paulista. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vicente Aguilar quiere también que conozcamos uno de sus aportes. Él nos comenta que el licenciado Manuel Colón Argueta organizó una conferencia relacionada a la inscripción del partido FUR, Frente Unido de la Revolución, en el año de 1978, y que tuvo la oportunidad de asistir a tal conferencia en Zona 1 y conocerle personalmente. ¡Qué privilegio! Los que planificaron su vil asesinato ya han pagado y aún tienen que entregar cuentas de sus atrocidades, comenta. Tanto autores materiales como intelectuales, pero hoy en día se observa un monumento con su físico en memoria del ilustre intelectual en la entrada a la universidad. Gracias por los comentarios y sus aportes que engrandecen también esta actividad. Anita Linda, gracias, mil gracias por este espacio para dar a conocer los logros de Meme Colón. Maynor Mota, felicitaciones a los organizadores por esta interesante conferencia sobre la construcción del anillo periférico. Y siempre, viva siempre, la memoria del pueblo de Guatemala. Asimismo, el maestro Jorge Aragón agradece la presentación de los colegas Ordóñez y Velázquez y le gustaría saber por qué históricamente los proyectos urbanos macros han encontrado tantas dificultades para ser llevados a cabo. Concretamente, ¿por qué lo político prevalece sobre las soluciones técnicas y urbanísticas que no solo son necesarias, sino imprescindibles para el buen gobierno y la gestión de cualquier ciudad del mundo? En este contexto, a su criterio, ¿cuáles deben ser los próximos proyectos macro para mejorar la función o la función o el funcionamiento, como tal lo describen en la pregunta? Doctor Eduardo Antonio Velázquez. Bueno, muchas gracias a nuestro colega Jorge Aragón por la pregunta. Evidentemente, en el caso de la Ciudad de Guatemala, a mí me parece que siempre ha habido mucha dificultad por el poder político que todavía los grandes terratenientes de tierra existentes en el hinterland de la Ciudad de Guatemala han tenido. Y la poca visión de los que han dirigido el Estado y los diversos gobiernos para poder darle al Estado la posibilidad de tener leyes de expropiación que permitan cumplir precisamente con esos estudios técnicos y urbanísticos que permitirían tener una ciudad ahora sí productiva, una ciudad en donde realmente el aumento de la productividad pueda ser posible. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede haber aumento de la productividad si los trabajadores que tienen que ir a trabajar a las distintas empresas privadas y del Estado
para trasladarse necesitan 2 o 3 horas, como está sucediendo ya en la actualidad en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, y que también utilizan otras 2 o 3 horas para regresar a sus hogares. Quiere decir que prácticamente la mitad de una jornada de trabajo se adiciona a las 8 horas que la población tiene que trabajar. Entonces estamos hablando que la gente ya llega cansada, 12 horas para trasladarse hacia sus centros laborales y después regresar, es una estupidez evidente. De tal manera que eso es uno de los obstáculos, Jorge, que yo veo en la historia urbana del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Doctor Velázquez, una pregunta que puede estar relacionada con la anterior respuesta que usted nos ha dado. En pocas palabras, si le tocara a usted gestionar, ¿cómo relacionaría el tema de concluir el anillo periférico y el tema tan importante como lo es desarrollo urbano? Bueno, fíjese que el primer problema es que, y precisamente esos temas que esbozó Blanquiliana, en realidad no están en el artículo que ella presentó. Esos temas adicionales están en la ampliación para el libro, ¿verdad? Que ella ha concluido. Y es esa versión precisamente la que yo leí. Y en esas ampliaciones que Blanquiliana hizo en el libro, uno lo que puede leer es que las gestiones posteriores a Meme Colom Argueta, la de Leonel Ponzano León, la de Abundio y la de el alcalde Lee, ¿verdad? Digamos, ya no tuvieron la fuerza ni el apoyo para poder hacer las expropiaciones que se necesitaban en aquel momento. Y ahora tal vez se podría hacer, pero sería carísimo, toda vez que habría que expropiar a muchos propietarios privados, ¿verdad? Y ese sería uno de los obstáculos mayores que se tendrían si se hace, digamos, la continuación del anillo periférico en sus 4 fases. Porque, como ustedes escucharon, yo soy de la opinión de que nosotros popularmente decimos el anillo periférico, pero nosotros lo que estamos hablando es solamente de la fase número 1 que fue construida, ¿verdad? Las otras fases ya no se hicieron. Y quizás ahora habría que evaluar, ¿verdad?, si es mejor hacer un subterráneo, ¿verdad?, otras formas de comunicación, porque realmente completar ese anillo ahora sería carísimo, toda vez que la tierra también ya se valorizó. Gracias, Claudia. Doctor. Claudia. Y licenciado Ordóñez, con mucho gusto. De hecho, supuestamente en el gobierno de la alcaldía de Arzú, se hizo la ampliación de que ahora conocemos como los próceres. La idea era que esa iba a ser, si unía el monumento a Tecumán con la Universidad de San Carlos, iba a funcionar como la segunda fase del anillo periférico. Y esa fue la idea original de él, la cual no se concretó tampoco. Pero recientemente yo participé en el ENAE el año pasado y el alcalde Quiñones dijo que se iba a continuar con esa fase del anillo periférico. Yo creo que, a mi parecer, es de muy difícil que se llegue a concretar, porque si en ese tiempo ya hubo problemas con las expropiaciones y del tramo donde se iba a realizar, imagínense ahora las construcciones que hay que no dejarían que eso se pudiera realizar. Muchas gracias, licenciada. Las últimas 2 intervenciones, una va dirigida precisamente para usted y en aras de motivar a nuestros invitados para que en su momento le den lectura al libro que en un futuro vamos a tenerlo, un futuro próximo. ¿Cuál sería, digamos, en 5 aspectos, 4 o 5 aportes que usted vería dentro de la publicación que está por entregarse, licenciado Ordóñez?
Bueno, aportes hay muchos, pero el principal es que se hizo un proceso de reconstrucción de la historia del territorio en la parte que se refiere a la ubicación del anillo periférico. Eso fue un proceso bastante largo donde están inmersas 4 o 5 fincas, creo que son, que fueron las que donaron el tramo para poder realizar el anillo periférico. Esa. La otra sería la segunda parte de la construcción que se iba a realizar del anillo periférico, la cual este artículo no la contiene, pero sí es bastante extensa porque hubo varias versiones de la realización, de las cuales la más cercana fue la que iba a realizar el ingeniero José Ángel Lee. Él realizó diferentes cambios en el anillo, completó fases que estaban inconclusas, sino que no se visionaron y se realizaron posteriormente. Fue una serie de pasarelas, también un trébol del anillo, que es el que sube de la San Juan al anillo periférico. Lo que pasa es que el anillo se había contemplado como una vía exclusiva y solo tenía un retorno en todo el tramo, que usted iniciaba en lo que sería la calzada Aguilar Batres, subiendo al anillo periférico, y podía regresar hacia el sur en el tramo de la Betania. O sea que era extenso en su... otra parte que también sería interesante que conociera, yo pude reconstruir planos de la época, los cuales tampoco están incluidos acá, seguir la huella de todos los cambios que sufrió el anillo durante los años de existencia, hasta concluir con el último, que fue en el 2020, con la nueva ruta del Transmetro. Yo creo que habrían más de 5 aportes en todo lo que se explica en este detalladamente en este libro. Muchísimas gracias. Otra cosa que yo dejé en el tintero es de que las vías exclusivas, o sea, las vías y calzadas que existen en la ciudad de Guatemala, fueron realizadas de los años 59 a los años de 1978, que son las que actualmente solo les hacen remodelaciones o pasos a desnivel o pasos subterráneos, pero en ampliación de vías no hay hasta el momento. A mí se me quedó un poco en el tintero una conclusión que yo tenía acá, que dice que la ciudad de Guatemala ha requerido la creación de numerosos proyectos a lo largo de los años. Sin embargo, muchos de estos proyectos no llegan a materializarse o se ejecutan cuando ya han excedido su tiempo, tanto en términos de uso como de espacio. En muchos casos, estos quedan inconclusos o son ejecutados por diferentes gobiernos, alcaldías, lo que genera una serie de deficiencias en el proyecto. El caso del periférico no fue una excepción. Aunque fue planificado a finales de los años 40, su construcción se llevó a cabo en 1973 y 75, lo que resultó en numerosas críticas, a pesar de haberse realizado varios estudios para su construcción. El periférico presentó una serie de carencias que fueron con el tiempo reparándose y como lo conocemos actualmente. Lamentablemente fue un proyecto que quedó inconcluso y que difícilmente se pueda llegar a completar, a no ser que se haga exclusiva una vía subterránea que también se había planificado en esa época en una de las alcaldías que yo mencioné anteriormente. Muchísimas gracias, licenciada. Esperemos con ansia esta publicación y queremos de forma breve, doctor Velázquez Henaraz, del tiempo. Rosaura Ragues le pregunta si pudiera explicarle brevemente o podría ahondar respecto a las expropiaciones. ¿A quiénes exactamente y a cuáles fueron los efectos de dichas expropiaciones? Bueno, en primer lugar, hay que decir que desde los años de la Revolución,
y en base a una ley ubiquista se pudo dejar esa zona de reserva. Las tierras esas estaban, digamos, reservadas para la construcción de vías, especialmente donde se construyó ese primer arco, esa primera fase del anillo periférico. Ese es el primer elemento. Lo que en el libro nos explica en un segundo momento Blanquiliana, pero que ya lo deja plasmado en el artículo que estamos mencionando, es que la mayoría de tierras que hubo que expropiar eran del propio Estado. Ustedes recordarán que muchas de las tierras eran cerca de la colonia Betania, ¿verdad? Eran fincas y tierras del Estado. Naturalmente que hubo otras que sí eran para poder hacer el tendido, personas que ya vivían, digamos, en tierras que eran del Estado, y entonces el Estado tuvo que sacarlas de ahí y relocalizarlas. Hubo también tierras privadas que hubo que comprar y pagar, pero en base a la legislación que se tenía, se pudo hacer esas 154, creo, expropiaciones, tal como se mencionó en la exposición, y evidentemente todo eso retrasa, ¿verdad? Mientras que se hacen las expropiaciones, pues las propias, la propia obra que se realizaba. Los que ya peinamos poco pelo y muchas canas, recordamos que finalmente fue el terremoto de 1976 que botó una casa que no se había podido expropiar todavía, que estaba más o menos a la altura de la colonia Miraflores, ¿verdad? Y que cuando se inició el uso de la fase 1 del anillo periférico, uno pasaba y tenía que esquivar la calle, porque todavía en la propia vía estaba esa vivienda que no había sido todavía expropiada ni había podido, digamos, comprarse por parte de la municipalidad. Entonces, fue el terremoto del 76 que la destruyó, y entonces fue más fácil, toda vez que ya estaba bastante dañada, pues iniciar todo el proceso primero de quitarla de ahí, ¿verdad? Porque estaba ya destruida por los efectos del terremoto, y posteriormente pues arreglar ya la vía que conocemos actualmente. Muchas gracias, doctor. Bueno, siguen llegando. Brevemente, para completar, lo sí, que pasó es que si nos damos cuenta, la reserva de la vía se dejó establecida a finales de los años 40. Y cuando se realizó el anillo periférico fue en 1970. Esa parte ya había empezado a urbanizarse, y la parte de las expropiaciones privadas que se realizaron fueron en esas partes urbanizadas y que ya habían tomado parte de lo que se había dejado de la vía como propiedades privadas. Muchísimas gracias. Quisiera poder demostrarle a cada uno de los presentes que ha sido una actividad realmente enriquecedora. Siguen quienes nos acompañan con sus aportes y sus comentarios. Uno de ellos es César Hernández. Como aporte, quisiera comentarles que ya existe un proyecto denominado Anillo Regional que está en construcción, conocido en la Dirección General de Caminos como C50. Siguen felicitando a nuestros expositores. Excelente intervención, Dina Marjorie Morente, Juan Luis Pérez Brand, por sus brillantes exposiciones. Israel Tenería, buenos días, gracias a la exposición Lo Bueno del alcalde Meme Colón, fue su preparación académica y su visión hacia una Guatemala mejor. Saludos desde Escuintla, hasta ahí un fraternal saludo. Aida Carolina López, excelentes conferencias. Haroldo Cañas, importantísima exposición, muchas gracias. Soy Lacho, muchas gracias. Cuando había escrito lo que expusieron los demás circuitos que se planificaron, pero por desgracia no han logrado concretarse. Pero de alguna manera, muchísimas gracias por sus exposiciones. El maestro Luis Rafael Valladares comenta,
Manuel Colón concluye el gobierno de la municipalidad del municipio de Guatemala con la idea de vincular la academia con la municipalidad. Regresa a la Universidad de San Carlos, nuestra casa, y crea el Centro de Estudios Urbanos y Regionales con carácter multidisciplinario para apoyar con ideas críticas a la municipalidad de Guatemala. Y por eso estamos hoy aquí. Muchas gracias, maestro. Periodismo Independiente Universitario, saludos al CEUR USAC, excelente foro virtual. Seguimos con esto y la última pregunta que no podemos dejarla a un lado y queremos pues tomar en consideración todos los comentarios, va dirigida a usted, licenciado Ordóñez, para concluir. ¿Cuál fue el papel entonces de los ingenieros Mosquera y Peláez en la Universidad de San Carlos de Guatemala? Y la Universidad de San Carlos, perdón. Muy interesante pregunta. Tal vez yo lo dejé un poco en el tintero, pero el ingeniero Mosquera y los otros ingenieros fueron estudiantes y catedrático de ellos fue el ingeniero Raúl Aguilar Batres. El proyecto del ingeniero Mosquera se incluyó dentro del anillo periférico. Era denominado Boulevard Universidad y iba de lo que es la Universidad de San Carlos a lo que hoy conocemos como Canal 3. Y aparte de eso, el ingeniero Mosquera fue el director de la obra del anillo periférico. Fue uno. Entonces, la importancia es de mucha relevancia porque en ese tiempo se incluía la academia dentro de los proyectos municipales. Muchísimas gracias, licenciada. Y pues quisiéramos continuar con ellos, pero créannos que cada uno de sus comentarios son valiosos aportes. Quisiera tomar en consideración y ser la voz de muchos de quienes nos siguen escribiendo y contestando y preguntando. Y a los ponentes, en un menos de un minuto, quisieran preguntarles, tienen una consulta. ¿Qué solución plantean ustedes para reducir la reducción del congestionamiento en el propio anillo periférico? No sé quién quisiera iniciar, por favor. Pues, como vemos, ya desde los años 70 se hablaba de congestionamiento de la ciudad. Y actualmente se está circulando una carga vehicular superior a la que se tenía en lo que sería el anillo periférico completo. O sea, el tráfico está exageradamente desbordado y las vías continúan como fueron en años pasados. Las ampliaciones que se hacen muchas veces lo que hacen es entrampar más el tráfico y las soluciones sería un transporte masivo para las personas que trabajan en los diferentes puntos para que ya no se use tanto lo que sería el transporte vehicular particular. Muchas gracias. Doctor Velázquez, creo que anudado a esta pregunta y muy dirigida a su persona, ¿podría entonces, respecto a la pregunta o comentario anterior, podría establecer la relación entre anillo periférico y ordenamiento del tránsito para que dicha obra urbanística no resulte en promoción de la no asunción de soluciones colectivas al problema del tránsito en un contexto contradictoriamente de un desarrollo urbanístico caótico, expresión clara de inversión alocada de excedentes de capital? Bueno, uno de los, como ustedes saben, pues nosotros en el CEUR, además de este tema del anillo periférico, hemos tratado en muchos otros libros el tema del congestionamiento en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala. Hemos estudiado y propuesto alternativas de solución por medio de la Comisión Multisectorial del Transporte Urbano. Tanto la actual directora del CEUR, Amanda Morán, como un servidor de ustedes, pues estuvimos trabajando en los años 90 en esa comisión y nosotros fuimos los ponentes como comisión de el transporte masivo por medio del Bus Rapid Transit, ¿verdad? Los famosos transmetros que, como vieron ustedes, pues infelizmente
no se continuaron haciendo como vías exclusivas. Sin embargo, para solucionar el sistema de transporte urbano, ahora ya los crecimientos poblacionales del área metropolitana obligan sin duda a tener trenes de cercanías, obliga a tener metros con líneas cruzadas, precisamente para que los habitantes de la ciudad, de su hinterland, de los municipios aledaños, puedan trasladarse rápidamente por medio de alternativas de movilidad urbana modernas, como puede ser un metro, como puede ser los trenes de cercanía. Pero también hay otras medidas que pudieran tomarse. Por ejemplo, la construcción de ramales, de redes viales, que por ejemplo evitaran el paso de los trailers que van del puerto del Atlántico, de los puertos del Atlántico hacia el Pacífico y a la inversa. Ustedes recordarán que también hay un proyecto de hace algunos años de hacer un puerto en Jalapa, Jutiapa, digamos, para llevarlo hacia el puerto San José, perdón, al puerto Barrios, ¿verdad? Es decir, evitar que los trailers que solo van de paso no se vean necesariamente acicateados a pasar por el arco del anillo periférico, que es lo único que puede permitir el tránsito de transporte pesado hacia cualquiera de esos dos puertos, ya sea en el Atlántico o en el Pacífico. Y la otra cosa que a mí me agradó mucho saber que el actual gobierno está interesado en reanudar todos los servicios ferroviarios en el país. Recordemos que la United Fruit Company, a través de la IRCA, logró tener entre 1885 y la dictadura de Ubico, alrededor de 1800 metros lineales de líneas férreas, ¿verdad? Entonces, el país no puede seguir supeditado solamente al transporte terrestre, sino también al ferroviario, como cualquier país desarrollado hace. Muchísimas gracias, doctor. Ya para concluir, pues el maestro Jorge Aragón dice, muy buena pregunta, la cuestión es que las ciudades son sistemas de alta entropía, tienden al caos, la planificación urbana debe dirigirse a gestionar sistémicamente espacios que siempre tendrán al desorden. Y antes de dejar en el uso de la palabra, siempre agradeciendo a nuestros invitados, a nuestros expositores y a quienes nos acompañan, quisiéramos invitarlos. SEGUR sigue presente, SEGUR sigue constante y tendremos dos actividades planificadas para el 16 de abril y el 22 de mayo. El 16 de abril tenemos la presentación de nuestro volumen número 5 y el 22 de mayo tendremos la presentación del volumen 6, volumen 5, Planificación y Mediciones Metropolitanas, que es parte de la colección Problemáticas Metropolitanas, los esperamos. Y el 22 de mayo, pues, acompañando a la celebración del estudiante, tendremos un homenaje a las universidades. Planificación y Mediciones Metropolitanas, artículos que son o pertenecen de la autoría del maestro Jorge Aragón y el doctor Eduardo Antonio Velázquez Carrera, y un homenaje a las universidades del doctor Oscar Peláez Almengor. Así que muchísimas gracias. Doctora, por favor, la dejo en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, Claudia. Agradecemos a nuestros ponentes, a la licenciada Blanca Eliana Ordóñez y al doctor Eduardo Antonio Velázquez, muy excelentes participaciones. También agradecemos al público que nos está viendo y escuchando. Quiero decirles que el tema de movilidad y transporte, pues ha sido un tema, como ya nos lo recordaba el doctor Antonio Velázquez, es un tema que ha sido parte de las temáticas importantes del SEGUR y hemos hecho propuestas durante muchos tiempos. El año pasado o hace 2 años hicimos
el último documento denominado Movilidad Sostenible, en donde analizamos las últimas propuestas que hay para el transporte colectivo. Los invito a que lean ese documento, lo tenemos dentro de nuestro acervo del CEUR. Muchas gracias, Blanca Ileana, licenciada. Y muchas gracias, doctor Eduardo, por su participación y felicitaciones. Y a todos los que nos acompañaron, pues les agradecemos su presencia y esperamos que estén atentos a nuestras próximas actividades. Tengan feliz tarde. Muchísimas gracias, doctora. Como bien usted lo decía, solo queremos, por favor, a quienes no han llenado su formulario, que lo hagan para que puedan tener el PDF del artículo que hoy se presentó. Y sin más, pues de nuevo, muchísimas gracias. Y solo me gustaría citar a Robbins, Vittel y Rime. Anticiparse es el poder más importante. Los buenos planes crean buenas decisiones, pero sobre todo, como dice Riemens, pasar la vida dibujando líneas no sería el reto, sino cruzarlas. Así que los dejamos a ustedes en este enorme reto y agradecerles de nuevo por su participación y ser parte de la familia del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Muchísimas gracias.